Vamos con las informaciones, les habíamos anticipado. ¿Qué ocurre con el caso del abogado acusado de extorsión y tortura en Cochabamba? El caso del doctor Yasmani Torrico, él está prendido, ha sido trasladado acá a la ciudad de La Paz. Sin embargo, las investigaciones se mantienen y se ha prendido una persona. Este era uno de los clientes, se busca recabar mayor información y dar con todos los involucrados en esta red, en este consorcio de jueces y abogados. René Peña, uno de los clientes del abogado Yasmani Torrico, que aparece en los videos difundidos a través de los medios de comunicación la pasada semana, fue aprehendido en las últimas horas. La fiscalía ejecutó el mandamiento de aprehensión, que seguramente en transcurso de las horas se va a dar los actos investigativos, como es la declaración, cautelar y todo aquello, ¿no? Secuestro, lesiones, extorsión, es el mismo modo de operar, la misma forma que el caso del mecánico. El abogado del importador de baterías señala que su cliente contrató los servicios legales de Torrico para iniciar un proceso por estafa contra el comerciante que aparece en el video siendo torturado por una deuda, desconociendo el modo de proceder del bufete Leclerc. El doctor Yasmani Torrico le señaló que iba a iniciar procesos penales por estafa. Lo contrata a las 3 de la tarde y a las horas, recibe una llamada en la que le indican que ya estaba en contacto con uno de los deudores, que tenía que reunirse con ellos. Él llega y lamentablemente se sorprende con este hecho. Pero motivo por el cual mi cliente le pidió al señor Yasmani Torrico que ya no continúe con ninguno de los procesos, que no quería trabajar con él, que más bien le devuelve el dinero. Ante el pedido de la restitución del dinero por los honorarios, es que recibió las amenazas de muerte. Hasta el momento, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima patrocina y brinda apoyo legal a 4 personas en el caso Yasmani. Y la red criminal de Yasmani Torrico, lo habíamos señalado, llegó hasta el departamento de Potosí. Allí también se registran víctimas. Veamos. Suman las denuncias contra el abogado Yasmani Torrico. En Potosí se lo acusa por amedrentar con personas extranjeras a los abogados que asistían a las audiencias de la gobernación contra representantes de algunas empresas constructoras. Sí, efectivamente la gobernación ha tenido un caso contra la empresa Sarcoms, representado legalmente por Limber Salinas Laura. Él había sido capturado mediante un mandamiento de aprehensión en la ciudad de La Paz, pero su abogado desde mucho más antes fue este señor Yasmani Torrico, quien incluso presentaba memoriales falsificando la firma de este empresario en la fiscalía. Eso se ha podido comprobar como un riesgo procesal dentro de la audiencia de medidas cautelares. De igual manera, este abogado llegó a las audiencias de apelación de las medidas cautelares. En dichas audiencias lo que él hacía era amedrentar a los abogados que asistían a esta audiencia. Venían entre 5 personas, claramente con acento extranjero, y una mujer. Entonces, efectivamente, nosotros hemos visto el actuar y nosotros ya habíamos establecido en una primera, preliminarmente, que no era el trabajo normal que desarrolla un abogado. Es en ese sentido que habíamos denunciado inclusive a la sala que se le pide el credencial, porque en una oportunidad con el mismo nombre actuó otra persona. Pero cuando llega este llamamiento, dijo que era otra persona, y nosotros hemos captado eso en las audiencias y lo hemos denunciado en su momento. ¿Usted recibía amenazas, doctor? ¿Se sentía amedrentado? No, evidentemente el amedrentamiento, venir con 5 personas, que las extranjeras, que las 5 personas le persigan a uno o se pongan frente a uno en la audiencia o se sienten al lado, indudablemente era un amedrentamiento. El Consejo de la Magistratura también va a ver la situación de los vocales involucrados en este consorcio. El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia considera que los vocales Anahuela Torres y Nelson Pereira, presuntamente involucrados en el consorcio ilegal que lideraba el abogado Yasmani Torrico, deben ser alejados de manera inmediata del órgano judicial. No sería nada ético, absolutamente nada ético que ellos que puedan seguir ejerciendo este cargo. Tienen que de inmediato el Consejo de la Magistratura poner a disposición de su cargo el
darles la carta de agradecimiento y procesarlos, además, administrativamente, al margen de la responsabilidad penal. Respecto a las investigaciones, desde el Consejo de la Magistratura se dio a conocer que un plazo máximo de 30 días se definirá la situación de los vocales una vez concluya el proceso disciplinario. Entendemos que preliminarmente se han detectado faltas gravísimas, faltas graves, faltas leves, hay un conjunto de faltas. Y si hay faltas gravísimas, lo que corresponderá, si es que esto se llega a aprobar, es la destitución. Con el sumario abierto, entendemos que máximo en unos 30 días, ¿no?, el Consejo estará asumiendo una decisión definitiva respecto a sus situaciones laborales. De igual manera, se aguarda los informes de los investigadores del caso para verificar si existe otros administradores de justicia involucrados en este caso. Entendemos que la investigación continúa. Los CPUs, ¿no?, las laptops, las computadoras van a seguir siendo analizadas. Si hay otros involucrados, actuaremos bajo el mismo rigor